gracias, Nico. Estamos en estos momentos en el barrio Alta Rioja, bueno, por calle Cabo Primero Pérez, y Málaga. Ahí las ubicamos un poquito mejor. Estamos justo al frente del jardín ubicado en el barrio Alta Rioja. El motivo es el siguiente: hace un ratito nada más el personal policial de, bueno, Comisaría Primera se hizo la demora en un primer momento de una persona de aproximadamente 33 años debido a una tentativa en grado de flagrancia, según lo que nos comentaban en un primer momento, en una propiedad ubicada por la zona del Tajamar, o sea, muy poquitas cuadras de donde estamos nosotros. Una mujer sentía ruidos extraños en la zona del techo de su casa y es por eso que le alerta a su hijo. Cuando salen a ver qué es lo que estaba pasando, había una persona, este hombre de aproximadamente 33 años, estaba intentándose sacar el termotanque, es más, lo que nos decían en un primer momento, inclusive hasta lo había desconectado ya de todas las ingresos y salidas de agua. Y cuando es descubierto por la familia de la casa, emprende una especie de fuga, se empieza a escapar del lugar. El hijo de la propietaria de la casa lo sigue y es en este punto en donde estamos nosotros ahora, que ustedes ven las imágenes, que logran hacer la demora de esta persona hasta que llega el personal policial. Como pueden ver ustedes, hubo tres móviles policiales, hubo la gente de la motorizada y trabajó el personal de criminalística para obtener toda la información y todos los datos necesarios respecto de este intento de robo. Escuché bien, Cande estaba tratando de robar un termotanque. Exactamente, Nico. La mujer sentía un ruido en la zona del techo, le dice al hijo, esto fue temprano, cerca de las 7 de la mañana, un poquito antes, sentía ruidos, le dice al hijo, cuando salen el hombre ya había terminado de desconectar el termotanque. Hay que romper los caños, ¿no? Sí. Porque el termotanque va todo. Claro, imagínense el ruido que tenía que hacer, por eso. La dueña lo siente. Romper los caños y te va a quedar una pérdida de agua terrible en el nuevo. O sea, el ruido que vas a hacer, ese hombre claramente no estaba, qué sé yo, estaba bajo los efectos de las drogas, algo de eso, ¿no? Aparentemente ese sería uno también de los motivos por los cuales tanto despliegue policial en el lugar, porque estaba en un primer momento bastante alterado ante la situación y por eso fue que hubo tanto móvil policial en el lugar. No alcanzó a robarlo, porque imagínense cómo va a ser para sacarlo. Encima estaba la gente dentro de la casa, pero el hijo de la mujer es el que hace una especie de persecución hasta la demora de este individuo. Bueno, lo han atrapado, Cande, sabemos que está detenido. ¿Sabes si es una persona ya conocida ahí por la policía, si tiene antecedentes? Sí, lo que nos comentaban es que es de 33 años y que sería de apellido Torola, que ya tiene antecedentes en la zona de la policía y, bueno, bastante importantes algunos. Tiene un prontuario bastante extenso esta persona. Bueno, ¿y el intento de robo en qué parte fue, Cande? Según lo que nos habían comentado, fue en la zona del Tajamar. Nosotros estamos cerca de la Rotonda de la Llama. Ajá. Y sería a unas cuadras de la Rotonda de la Llama, pero todo por el costado del Tajamar. Este hombre, cuando es descubierto, emprende su fuga, o sea, se escapa. Y ahí es donde empieza a perseguirlo el hijo de la dueña y unas cuadras más adelante. Estamos aproximadamente de donde fue el hecho, unas 7-8 cuadras es que hace la demora de esta persona. Bueno, fíjate, Cande, si encontrás ahí a la casa, encontrás la casa de donde fue el intento de robo y hablamos con la familia, ¿te parece? Sí, vamos a ir a ver y bueno, y qué pasó, que comenten un poquito toda esta situación. Sí, por supuesto. Ya vuelvo con vos, Cande, hasta luego. Estamos en contacto, chicos. Hasta luego, hasta luego. Estaba robando un termotanque el muchacho y lo descubrieron, era lógico, ¿no? Con el ruido que estaba haciendo. Imagínate. Vamos, Moni. En Coquetos Pet Shop te ofrecemos lo mejor para tu mascota. Alimentos, accesorios, servicio de peluquería, anexamos acuario con variedad en peces y también accesorios. En Coquetos Pet Shop, lista especial para revendedores. Estamos en Avenida Peñalosa y Nicolás Córdoba, barrio de Vargas, teléfono 384-549374. Coquetos Pet Shop, lo mejor para tu mascota. Cooperativa Celius, brindamos múltiples servicios de reparación, bobinado y motores, bombas de agua y cortadoras de césped. Ahora sumamos un nuevo servicio de alquiler, máquinas y herramientas para la construcción. Alquila amoladora, máquina hormigonera.